En el transcurso de esta semana, la Policía Nacional dio captura a un hombre quien ya presentaba varias detenciones por microtráfico y lesiones personales. Esta captura hizo parte de los diferentes operativos adelantados por el personal adscrito al Distrito de Policía número 13 del municipio de Sonsón. Dos menores de edad aprehendidos por hurto, toda vez que se encontraban hurtando dentro del establecimiento Servicafé unas chocolatinas, y son sorprendidos por el administrador, el cual avisa a la patrulla del cuadrante y son aprehendidos y puestos a disposición de autoridad competente. De igual forma, en el municipio de Sonsón también podemos destacar una captura por tráfico y porte de estupefacientes, una persona que se encontraba expendiendo sustancias alucinógenas al interior de un hotel del municipio. Esta persona había salido de la cárcel hacía aproximadamente 2 meses y había sido capturado también hacía 20 días más o menos por tráfico y porte de estupefacientes nuevamente, y le habían dado una medida de aseguramiento domiciliaria. Se encontraba violando la medida de aseguramiento domiciliaria y además siguió delinquiendo. Es puesto a disposición de autoridad competente y le dan medida de aseguramiento intramural. Hoy se encuentra recluido en el centro penitenciario del municipio de Sonsón. También en el municipio de Sonsón, el día sábado en la noche, se capturó una persona por lesiones personales. Una persona que bajo la ingesta de bebidas embriagantes le propina un botellazo a otra persona en un hecho total de intolerancia, de una familia acá del municipio que estamos acostumbrados a ver cada 8 días las mismas peleas y las mismas situaciones. Estamos tomando cartas en el asunto porque no podemos permitir que las personas al ingerir bebidas embriagantes sigan cada 8 días generando riñas y siempre son los mismos. El comandante del Distrito de Policía de Sonsón entregó un balance positivo del orden público durante el pasado fin de semana del Día de la Madre. Lo único fue esa captura que te digo por lesiones personales del día sábado. Ya el día domingo se comportaron con tranquilidad, no tuvimos riñas ni lesionados. Y lo mismo que te digo, o sea, acá siempre son las mismas familias de siempre las que están ocasionando las riñas, las lesiones. Entonces ya es un tema que ya está rebosando la copa y realmente es de tomar medidas en el asunto. En el municipio de La Unión se dio captura a una mujer por tráfico de especies en vía de extinción, la cual transportaba en un vehículo de servicio público un ejemplar del comúnmente conocido como perro de monte.